Hola, hola, ¿qué tal chicos? Chicos, en estas últimas semanas ha salido mucha información sobre las próximas incubadoras que llegarán a Free Fire después de la actualización. Por lo cual en este video mostraremos toda la información que ha salido. Incubadoras con nuevas MP40, con sus atributos y skins muy épicas. Veámoslo. Primero veamos la primera incubadora. Aquí pueden ver el tipo de pergamino que va a ser utilizado. Y pasemos a ver las skins de la más barata a la más cara. Primero las más baratas. Estas skins azules, que son muy bonitas, estarán tres piedras evolutivas y un pergamino. Aquí pueden ver cómo será el de hombre y mujer. Bueno, pasemos a la siguiente. Estas amarillas, que estarán costando 5 piedras y 2 pergaminos, son muy bonitas. Son muy buenas, pero sigo prefiriendo el anterior. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? También podrán ver las dos versiones que hay. Y ahora pasemos al premio mayor. Estas que estarán costando 7 piedras y 3 pergaminos. Esa combinación de color rojo con negro me encanta, pero no sé si lo podré obtener. ¿Y ustedes cuál les gustó más? Déjenlo en los comentarios que los estaré leyendo y dando corazón. También con esta incubadora siempre llega una arma con esta temática. Y sería una de estas dos. Una llegando posiblemente en el arma royal y otra como premio secundario en cajas de armas cuando llegue a la tienda. ¿Ustedes cuál de estas dos armas creen que va a ser el premio mayor, por así decirlo? Y bueno, después de que termine esta incubadora, llegará la próxima incubadora, que sería una de armas. Ya la comunidad estaba pidiendo una incubadora de armas y se cumplió. Esta sería la tercera de su tipo después de las incubadoras de AK-47 y SCARS. Pero a diferencia de estos que son de AR, este sería de una SMG y sería MP40. Esta sería de una SMG y sería de MP40. De estas skins ya se han filtrado todo hasta sus respectivos atributos y aquí se los muestro. Empecemos con la MP40 roja, que esta tendría una de daño y una de cargador y menos uno de velocidad de recarga. Y está bueno, ustedes cómo la ven a la skin, se ve buena. Ahora pasemos a la skin verde, que esta tendría más uno de precisión y uno de rango y le quita uno de cargador.
y dígame, ¿vale la pena o no? Pasemos al azul, justo mi color favorito, que tendría más de 2 de velocidad de disparo y más 1 de rango, y le quita cargador. Ya me imagino ese cartucho, se vaciará en un segundo. Y por último tenemos el amarillo, que según es el premio mayor. Esta tendría 2 de daño y 1 de rango, y le quitaría menos 1 de precisión. Y dime, ¿vale la pena tener una de estas skins, o armas? Y bueno chicos, esta sería toda la información revelada de las 5 horas hasta ahora. Solo habrá que esperar la actualización para poder disfrutar de ellas. Dime, ¿vale la pena alguna de estas? Regálame un gran like si el video te ha gustado, comparte, suscríbete y comenta. De mi parte, esto sería todo de momento y nos vemos mañana o más tarde que suba un nuevo video. Chau chau. For you, come along and see us.